Un estudio reciente expone que, perder peso podría no ser necesario para reducir el riesgo de diabetes. En cambio, pequeñas variantes en la dieta pueden hacer una gran diferencia en el riesgo, aún sin pérdida de peso. Para el estudio, publicado en línea, los investigadores pusieron a dieta a 69 personas con sobrepeso y en riesgo de diabetes durante 8 semanas, con solo pequeñas reducciones en su consumo de grasas y carbohidratos. Aquellos en el grupo con menos grasa consumieron una dieta compuesta de 27% grasa y 55% carbohidratos. La dieta baja en carbohidratos consistió en 39% grasa y 43% carbohidratos. Un estudio reciente expone que, perder peso podría no ser necesario para reducir el riesgo de diabetes. En cambio, Pequeñas variantes en la dieta pueden hacer una gran diferencia en el riesgo, aún sin pérdida de peso. Para el estudio, publicado los investigadores pusieron a dieta a 69 personas con sobrepeso y en riesgo de diabetes durante 8 semanas, con solo pequeñas reducciones en su consumo de grasas y carbohidratos. Aquellos en el grupo con menos grasa consumieron una dieta compuesta de 27% grasa y 55% carbohidratos. La dieta baja en carbohidratos consistió en 39% grasa y 43% carbohidratos, Bárbara Gower, dijo en un comunicado de prensa. A las ocho semanas, el grupo de la dieta baja en grasas tuvo significativamente más secreción de insulina y una mejor tolerancia a la glucosa, además de una tendencia a mayor sensibilidad a la insulina. Estas mejoras indican un menor riesgo para la diabetes. Sorprendentemente, agregó, los participantes del estudio se encontraron con menor riesgo de la enfermedad, independientemente de si perdieron peso. Las personas tienen dificultad para bajar de peso. Lo importante de nuestro estudio es que los resultados sugieren que la atención a la calidad de la dieta, no la cantidad, puede hacer una diferencia en el riesgo de diabetes tipo 2. Limitar la ingesta de grasa al día a cerca de 27% en la dieta puede disminuir el riesgo de diabetes a largo plazo, concluyó el estudio. Los investigadores señalaron que los cambios dietéticos necesarios son mínimos y, por tanto, manejables. Las dietas utilizadas en este estudio fueron, de hecho, bastante moderadas, dijo Laura Ali, una dietista en la universidad y coautora del estudio. Las personas en situación de riesgo para la diabetes podrían fácilmente adoptar las dietas bajas en grasa que utilizamos.